Respecto al tema de la fase 3, aquí lo hemos venido diciendo, pero lo quiero volver a plantear. En la narrativa pública se tiene esta apreciación de una progresión lineal de menos severidad de las intervenciones a más severidad y a más severidad, y como si fuera relacionada con el número. La fase 1 es menos intensa, la fase 2 es más intensa, la 3 es más intensa, 4, 5, 6. No funciona así. No funciona así. Aquí se trata de un uso racional de la evidencia científica para tener la mejor combinación de intervenciones que llegue al punto óptimo, al más adecuado punto de balance entre el control de la epidemia y que no haya daños a la sociedad. Esa es la idea básica. Entonces, no hay una sola progresión de que cada vez es más severa las intervenciones, ¿no? Como lo acabamos de mostrar. Aquí lo que tenemos que analizar, y esto es específico de cada país, como se puede ver incluso de cada región. Entonces, perfectamente puede ocurrir, ha venido ocurriendo y lo hemos respaldado en todo momento, que haya regiones que tienen un escalamiento más rápido de las intervenciones de restricción de la movilidad en el espacio público. El Valle de México, desde hace casi 4 semanas se estableció este comando de coordinación o grupo técnico de coordinación de común acuerdo entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México. Está apoyado por múltiples instituciones, tanto federales como locales, y se toman decisiones que no guardan una relación temporal estricta o idéntica a las disposiciones nacionales, porque a nivel nacional nosotros tenemos que velar por el conjunto de todos los municipios, de todo el país. Y el país, como lo mostramos en el mapa, tiene distintas epidemias. Es casi como si fuera distintas epidemias que actuaran de manera independiente, ¿no? Entonces, hay que quitarnos ya esta idea de ahí viene la fase 3 y ya viene el gran anuncio y ahora sí. Bueno, no, que usted dijo no que funciona así. Va a venir. Va a venir. Por eso lo pregunto. Va a venir. No es una cosa que se programe. Lo que sí se programa y se analiza todos los días es el momento de oportunidad. Nosotros diseñamos las intervenciones desde enero, cuando encontramos el momento óptimo, de acuerdo al plan, para empezar las medidas de fase 2. Aunque técnicamente no estábamos en fase 2, porque la fase 2 se define por la transmisión comunitaria sostenida y la pérdida de trazabilidad de los contagios, dijimos, este es el momento de poner las medidas de fase 2. Y nos adelantamos 15 días. Lo mismo estamos haciendo aquí. Hay un momento, no es predecible, exactamente predecible, en donde tendremos suficiente dispersión en el territorio para considerar fase 3, pero nos adelantamos ya con las medidas que son procedentes.